Y en esta ocasión estamos presentando los datos digamos, al mes de julio de nuestro Observatorio Nacional y de nuestro registro de femicidios y de violencias por condición de género. Lo cierto es que venimos notando que hay lamentablemente un amesetamiento en las estadísticas. Y esto es una mala noticia en sí mismo porque significa que pese a todos los esfuerzos que venimos haciendo desde el 2015, desde el Ni Una Menos, la verdad es que los cambios radicales todavía no se han notado. Al finalizar el mes de julio, estamos registrando 152 femicidios, pero también estamos registrando otra cantidad aún mayor de muertes violentas por condición de género y algunas en investigación, es decir, que todavía no tenemos noticias, ni autopsias, ni peritajes, llegando a un promedio nacional de una muerte cada por condición de género de mujeres, niñas, de adolescentes, travestis y trans. Una muerte cada 21 horas. Ese es el promedio nacional. Hay programas a nivel gubernamental, a nivel nacional. Nosotros aquí en la provincia de Córdoba, por ejemplo, vemos un polo de la mujer y demás. El problema es que lo que sigue faltando es la descentralización de esos recursos y, sobre todo, algo que no es tan llamativo, que no se ve tanto porque no implica inaugurar absolutamente nada ni sacarse ninguna foto, que tiene que ver con la formación de los equipos interdisciplinarios que estén disponibles en cada una de las localidades, en cada uno de los municipios, sobre todo los municipios pequeños. Porque también hay otro fenómeno que es que, por ejemplo, de la totalidad de femicidios aquí de la provincia de Córdoba, que ya en lo que va del año venimos contando 12 femicidios, de la totalidad de femicidios, el 80% ocurre por fuera de la capital provincial, es decir, ocurre en ciudades y localidades alejadas de las capitales. Y eso obedece al motivo de que justamente hay una desigual redistribución de los recursos y de la información. Entonces, nosotros necesitamos llegar a todos esos rincones, ¿no? A esos rincones que, bueno, por supuesto, es como que la política elige no mirar tanto. Además de los equipos interdisciplinarios para el abordaje, el acompañamiento, la asistencia, para la consulta permanente, además de eso, también estamos reclamando los dispositivos de atención para varones denunciados, para varones violentos, que se llama dispositivos de atención para masculinidades. Si no, vamos a seguir contando cuando las cosas ya son consumadas, cuando ya han ocurrido. Y ahí la verdad es que siempre hay algo para hacer, pero es muy difícil cuando ya tenemos que contar muertes, cuando ya tenemos que contar lesiones graves, incapacitantes, como han ocurrido.